Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Al día de ahora les voy a compartir cómo preparo las empanadas de plátano con manjar blanco. Como pueden ver, aquí tengo unos plátanos que los voy a sancochar solo con agua y canela nada más. Ya el plátano sancochado, le voy a quitar la cáscara para pasar a machacarlo o machucarlo con un aplastador. O lo podemos hacer con nuestras propias manos, solo hay que asegurarnos de que el plátano no esté caliente para no quemarnos nuestras manitas. Yo este video ya lo tengo aquí en mi canal de YouTube, pero lo grabé para compartirlo en TikTok con mis seguidores y decidí compartirlo nuevamente aquí con ustedes. Aquí ya está el plátano destripado o machacado. Esta es el manjar blanco o la poleada. Aquí tengo un poco de aceite 100% de oliva y pues aquí paso a poner el plátano. Trato de hacer una bolita, ya después lo que yo hago es hacerlo como una tortilla, como que estoy echando una tortilla y hago la tortilla y ya después paso a poner el manjar blanco. Muchas personas el manjar blanco lo conocen como poleada. Por cierto, yo la receta del manjar blanco yo ya la tengo aquí en mi canal de YouTube, por si gustan pasar a verlo. Y ya después de hacer como la tortillita bien redondita, me aseguro de que quede bien redondita para pasar a ponerle el manjar blanco y ya rellenarlo y envolverlo como cuando uno va a llenar una pupusa. La diferencia con esta es de que la empanada de plátano no la vamos a tortear como torteo la pupusa con todo el chicharrón adentro. Le vamos a poner el manjar blanco y lo vamos a como doblar y hacerlo en bolita, a modo que quede el manjar blanco dentro para después pasarlo a sofreír en el aceite calientito. Pues ahí yo me estoy poniendo un poquito de aceite en mis manos para que el plátano no se pegue en mis manos y quede una textura bien suavecita ya con el manjar blanco adentro. Y aquí está el resultado, cómo queda una empanada de plátano. Y aquí ya estoy friendo las empanadas de plátano. Para freírla tiene que ser frita en bastante aceite. Y a mí me salieron como unas 4 a 5 empanadas. Están súper deliciosas y hasta se le salió el manjar blanco. Como ustedes pueden ver, eso blanquito es el manjar blanco. Y así me están quedando doraditas. Las empanadas de plátano le podemos poner manjar blanco o frijoles fritos licuados. Quedan deliciosas también. ¡Tararán! Vaya, miren, aquí están mis empanadas de plátanos, me quedaron súper deliciosas, créanme que sí. Y pues amigas y amigos, esperando les esté gustando este video. Es un video pequeño, pero grabado con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes que están viendo mi video en este momento. Y les recuerdo que cada quien cocina diferente, si seamos del mismo pueblo, del mismo país o del mismo cantón. Y yo solo comparto mi forma como yo cocino. No uso medidores para cada vez que cocino, pero me gusta compartir con ustedes el estilo mío de cocinar en mi hogar para mi familia. Aquí estoy poniendo un poquito de azúcar para rebanar o embarrar o devanar las empanadas. Y créanme que quedan tan pero tan deliciosas que no tienen una idea. Bueno, honestamente a mí me encanta, yo disfruto, me fascina cocinar. Y créanme, como yo les digo a todas las personas, que a mí hasta el agua hervida me queda sabrosa. Con eso se les digo todo. Bueno, miren, así me han quedado a mí las empanadas de plátano con manjar blanco. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Si usted se quiere animar a hacerlas, hágalo. Me cuenta cómo le quedan y yo se las recomiendo. Y de mí se acordarán que le van a quedar unas empanadas de plátano súper deliciosas. Y yo las acompañaré con un rico y delicioso cafecito. Y amigas y amigos, esto ha sido todo por el día de ahora. Esperando les guste. Gracias por su apoyo. Bendiciones y saluditos.